Familia, y el día de hoy vamos a hacer una rica gallina al horno con salsa criolla. Primero vamos a tomar cebolla, cilantro, ajo, mantequilla derretida, salsa inglesa, orégano, pimienta, sal y mostaza. Muy importante, lo vamos a revolver. Y vamos a ponérselo a nuestra gallina bien, bien untadita. La vamos a meter al horno a 400 grados por 2 horas y así nos va a quedar riquísimo y muy jugosa. Para nuestro relleno vamos a tomar tocino, apio, garbanzo, zanahoria, ejotes, aceitunas rellenas, papa, cebolla, ajo y lo vamos a freír todo hasta que quede bien cocinado. Y para nuestra salsa criolla vamos a utilizar relajo con 4 salsas mamalicha de sofrito. Lo vamos a revolver y vamos a agregarle una taza de caldo de pollo. Lo vamos a revolver y licuar muy bien licuadito para que quede una salsa riquísima. Servimos nuestro plato y lo cubrimos con esta salsa criolla. Y así es como tenemos nuestra gallina al horno con salsa criolla. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales porque Mamalicha es una tradición en sabor.